Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Leonardo Patricio Alegría González. Constanza Cristina Alvarado Gutiérrez. Taía Paz Arias López. Sergio Alejandro Balcázar Arias. Matías Alessandro Mandeli Aguiló. Francisco Javier Berkoff Rivera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Maite Gabriela Videgaín Gaete. Carlos Esteban Bobadilla Barra. Vanessa Macarena Carrasco Tapia. Francisca Alejandra Chueca Sosa. Pablo Andrés Cifuentes Cifuentes. Victoria Karina Concha Torres. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gabriela Beatriz Cubillo Celis. Alejandra Angelina Delgadillo Riquelme. Nadim Felipe El Hayek Jodur. Fernando Alberto Erices Sánchez. Gonzalo Eduardo Fuensalida Valdés. Camila Paz Galvez Munizaga. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Francisca José Game Musante. Felipe Alejandro González Rivas. Mauricio Esteban Hernández Barrera. Isidora Ilarreborde Castro. Elvira del Carmen Linero Silva. José Luis Mardini Vélez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Patricio Javier Márquez Osorio. Montserrat Victoria Marzán García. María Elisa Maturana López. Waldo Andrés Moreno Peña.
María Soledad Mortera de Reusaga. Javiera Belén Muñoz Andrés. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Luis Baltasar Negroni Robles. Priscila Alejandra Oliva Acosta. Camilo Andrés Olivares Olivares. Fabricio Antoine Orrego Vidal. Claudia Andrea Pacheco Rosales. Moisés Alejandro Parra González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Álvaro Alejandro Peña Muñoz. Alberto Antonio Pinto Rojas. Víctor Andrés Rojas Salas. Diana de Jesús Saavedra Rivera. Carlos Raúl Sánchez Sánchez. Gian Piero Serafini San Celedonio. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Alexa Nicole Simons Roa. Alfonso Samuel Tapia Brizuela. Lorena del Carmen Terán Guayquil. Patricio Alejandro Troncoso González. Marcelo Andrés Velázquez Bravo. Matías Andrés Vidal Rubio. Camila Francisca Yarmuch Guzmán. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales y en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia.
Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores, en el día en que ustedes, señoras y señoras postulantes, nuevos abogados, en el día en que ustedes se inician formalmente en el ejercicio de la profesión, además de mis afectuosas felicitaciones por haber concluido esta etapa, deseo reiterar a ustedes la necesidad, y digo reiterar la necesidad porque lo que les diré con toda seguridad lo han escuchado antes de parte de sus profesores, esto es, me referiré a la necesidad de que, no obstante estar concluida la etapa de estudiante, es preciso que alcancen el carácter de estudiosos del derecho, lo que entiendo como la permanente capacidad de asombro y de búsqueda ante la nueva y creciente información que recibirán constantemente en el ejercicio profesional. Es necesario que adquieran las condiciones que les permitirán comprender las singularidades de las diferentes ramas para, a consecuencia de ello, practicar la abogacía desde una posición integral, plena de relaciones con las restantes ciencias sociales. Es claro, las profesiones jurídicas ahora exigen algo más que la simple superación de las barreras mínimas que las universidades y el ordenamiento establecen para adquirir el título de abogado. Por cierto, también hay que decirlo, sus mandantes confían en ustedes porque tienen la convicción de que poseen todas las aptitudes que la defensa que les encomienda requiere. La enorme cantidad de información a la que hoy se puede acceder, el desarrollo doctrinario alcanzado como consecuencia de muchos años de investigación académica, de la integración del derecho con las demás ciencias sociales, de nuevas regulaciones de distinto origen, de la sensibilidad de la jurisdicción por el reconocimiento de nuevos entendimientos y la expansión de los derechos y garantías personales, hoy hacen imprescindible que sea mantenida la intención de ser técnicamente bien dotado. En mi opinión, solo de esta manera, como resultado de una profunda formación jurídica, tiene sentido práctico la sostenida convicción de que el derecho siempre puede otorgarnos una comprensión más justa, o cuando menos, más razonable y mejor aceptada por la comunidad. No tengan dudas en cuanto a que los conflictos jurídicos en que intervendrán, las asesorías que presten, que todo cuanto enfrenten profesionalmente para ustedes será más complejo, a resultas de la enorme cantidad de conocimiento jurídico acumulado y de la especialización, de las fuertes exigencias que hoy se hacen al derecho y, claramente, también como efecto de los altos niveles de especialización que en estas áreas se ha alcanzado. Todo ello, en comparación con épocas pasadas, hace que hoy sea más difícil, más dura, la tarea del abogado. De allí, quizás, que lo que deba pretenderse sea, en primer lugar, un acabado conocimiento a las ciencias básicas del derecho, de suerte que con ese bagaje pueda intentarse con éxito el camino por las especialidades y la diferenciación de los criterios sistemáticos o cardinales de cada una de estas disciplinas. Ser civilista, con mención en contratos corporativos, por ejemplo, no libera de la necesidad de tener en cuenta los conceptos básicos del derecho civil ni las líneas generales que informan el derecho público, con el que de distintas y múltiples formas guarda relación. Tampoco el abogado penalista, tentado por concentrar su atención y visión de litigante en tecnicismos del área punitiva, puede olvidar el derecho constitucional y las bases humanistas que sustentan las normas que invocan en sus casos, ni los aspectos sociales relacionados con el delito involucrado. No obstante, que seguramente ustedes ejercerán en una o dos áreas del derecho y que por ello deberán iniciar estudios más avanzados, circunscritos a objetos particulares,
no pueden renunciar a lograr una amplia comprensión del derecho, aunque puede parecer una pretensión desmedida, porque la búsqueda de la plenitud siempre opera como una eficiente metodología de progreso personal. Finalmente, les reitero mis felicitaciones a ustedes, nuevas abogadas, nuevos abogados. Nosotros sabemos que los estudios que han concluido han sido exigentes, que hubo esfuerzo y compromiso, lo que saludamos con afecto. A todos quienes apoyaron a estos nuevos abogados durante sus estudios, también con muchísimo afecto, nuestro saludo. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se le pone término. Muchas gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración y será hasta pronto. Ahora podemos salir todos. Ah, muchas gracias, que celebren bien.